Esto empieza ya. Sirve Sajin Resta Ferrero. Sí, Juan Carlos. Yo llamo el primer punto ya perfecto, ¿eh? Pues que continúe la fiesta. Ayer hubo fiesta en esta central con... ¡Qué barbaridad! Puros puntos se están viendo, ¿eh? Raúl, aquí... Esto es a volea. Sí. Esta de Safin. Y mira dónde coloca la bola. Es la línea, ¿eh? Juan Carlos la tiene que levantar, no tiene más remedio. ¡Qué resto más bonito! Oh. Desde luego, señores, se está viendo... Su saque con 40-30... Tirado perfecto, ¿eh? Sí. Mira que el pasante era buenísimo, la línea iba y se estiró muy bien. Maracha fin, aquí vemos la repetición, se va muy bien a la red. La volea no es mala, llega bastante cómodo. ¿Cómo se la juega? Sí. ¿Has visto? Ni si lo ha pensado, se ha ido hacia adelante con el subrevés a dos manos y le tira un paralelo que lo deja clavado a Juan Carlos Ferrero, fíjate. Mira dónde... ¡Qué intensidad, señores! ¡Qué intensidad de juego! ¡Increíble! El público, desde luego, se lo está pasando de maravilla, porque lo que llegan a pegar estos dos jugadores... Ayer con Gustavo fue lo mismo, ¿eh? A pegar fuerte. Cuanto más fuerte la pelota, mejor, mira. Fíjate. Juan Carlos se mete ya más adentro de la pista para restar y abrir más ángulos. ¿Y esta dejada qué te parece? Aquí vemos la repetición, vamos forzado aquí. Y Juanca aquí, pues... ¡Qué bonito! ¿Qué ángulo le ha hecho con la derecha? Que es de 30, 15-30. Ahí la pelota. Y aquí vemos la repetición y es imposible de llegar aquí ya. Lo tenías ahí. Sí. Y de levantar la pelota. Mira, otra vez. Sí, aquí vemos. Fíjate. Está un poco separado. Si sigue con esta racha que está siguiendo, Carlos lo va a pasar muy mal. Fíjate, ya está remando. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Tres cuartos de hora de partido, vamos. Fíjate, ¿qué puedes hacer contra esto? Es que además le está entrando todo. Todo. Lleva 10 ganadores, Safin. 7 errores y 10 ganadores. 5 de derecha, 5 de revés. Esto es nada 40, ¿sabes? Bueno. Absolutamente todo. Bueno, le sale todo. Le entra Maratxafin. Todo y más. Y ahora con su saque. El parcial es de 6-0. Seis juegos consecutivos se ha anotado Safin. Le va a servir ahora para...
Bien restado. Ambos en el Abierto de Australia y otro a Beto la pasada semana en Monte Carlo, a Beto Martín. Oye, como le dure la racha. Sí, señor. Bien, Juan Carlos. Ánimos. Todavía ha tenido un 15-30 siquiera. Ahora tiene 15-40. Buen tiro. Y aquí ya lo tiene. Se ha tirado un buen revés para... Se han jugado el remate de Safin desde muy atrás. Muy atrás, y no sabía si iba fuera o no yo. Y él, por si acaso, la ha rematado. Una postura muy complicada, ¿eh? Tiene otra vez bola de partido el ruso. Con su servicio. Antes la pudo estando al resto para 6-1. Ahora la tiene sacando para 6-3. Conseguido ninguno y lo ha hecho dos seguidos, 2-1 tras otro, para cerrar por fin con 6-3 el segundo set. Partido rapidísimo. Qué pena ese bajón de Juan Carlos, sí, que ha recibido 7 juegos consecutivos. 6-4, 6-3, está fortísimo Marat Safin, Andrés. Ha jugado muy bien, Marat Safin, hasta 5-0, es que era imparable y era